Yo realmente pensaba que el video que vieron ayer, o sea, sí, ayer, porque lo subí ayer, pero lo grabé otro día. Bueno, creí que ese iba a ser el último video que iba a subir en este año. Pero ¿qué crees? Me llevé la sorpresa, porque no revisé el foro, de que habían metido un evento para Año Nuevo. Y para mi sorpresa, nos dan varias recompensas por completar las misiones. Entonces, el día de hoy vamos a abrir todas las recompensas para hacer un único video abriendo recompensas. Ya después las voy a abrir yo por mi parte, porque según dura 7 días, entonces espero que los 7 días nos den todas las cajitas. Creo que son como 18 cajas. Entonces, vamos a hacer el especial 31 de diciembre, especial último video del año. Este va a ser el último video que van a ver en el 2017. Vamos a arrancar el 2018 a tope de Power Ranger. Y pues sí, vamos a abrir las cajitas, vamos a ver también. Y quiero que me dejen en los comentarios qué es lo mejor que les ha tocado en estas cajas, porque realmente no sé qué recompensas puedan tener y qué recompensas nos den. Así que esperemos tener la mayor de las suertes, porque si no viste el video pasado donde utilizamos los puntos del evento anterior para abrir para abrir los cromos y los personajes, no, los cromos y los obeliscos, ahí fui bastante timado. Entonces espero que con este evento se me recompense, por favor, se me recompense en el Marvel, se me recompense. Entonces, vamos rápidamente al juego. Entonces vamos a abrir las nuevas misiones que hay. Si se fijan, yo ya completé todas para hacer esto pum 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 más dinámico. Para los que no sepan cómo completar las misiones, pues en realidad aquí te dicen qué tienes que hacer. Entonces ocupas hacer misiones de historia, misiones de brecha dimensional, misiones de misiones especiales, de multijugador. Estos están bien porque en esta parte de multijugador es donde consigues más oro. Entonces, para todos los que se preguntan cómo se consigue mucho oro en este juego, jueguen las misiones de multijugador. Para los que no sepan cuáles son, son estas. Estás a multijugador y aquí juego en equipo. Estas son las misiones de multijugador, por si alguien no lo sabía. Ya, logic. Dicho eso, pues tenemos todas las cajitas. Entonces vamos a empezar a abrirlas de abajo hacia arriba. Entonces, ahorita, Dragón Editor, ponme una música de concentración, por favor. Porque estamos a punto de invocar fuerzas especiales marvelianas Future Firescas. Sí. Entonces, vamos a decir las palabras mágicas de Marvel Future Fight para ganar buenas recompensas. Porque esto es un ritual, marveliánico, marvelita. Bueno, ya, mejor abre las cajas, corte, corta, corta. Ok, entonces vamos a abrir la primera caja. Ah, se envían al buzón. Y la última por fin, ahí está, ahora sí, vámonos al buzón. Tan, taran, tan. Ah, entonces al parecer solamente van a estar por un día. Creo, o sea, no sé si estas misiones nos las van a poner todo el tiempo. O sea, los 7 días, o solamente tienes 7 días para completar todo. La verdad no tengo ni idea, mañana voy a descubrirlo. O pues me lo dejan en los comentarios si es que alguno de ustedes sabe. Entonces pues vamos a abrir. Yo digo que voy a dejar solamente una caja para abrirla mañana. O sea, abrirla en el siguiente año, en el 2018. Entonces, pues sí. Ahora sí. Entonces la edición que fue hace rato, lo siento. Entonces ahora sí, música en plan chida. Ya que tenemos la música en plan chida, vamos a comenzar a abrir las cajitas. Vamos a ver qué magia nos toca el día de hoy. No. O sea, no podemos comenzar abriendo unas cajas con 20.000 oro. No, no. Creo que tenemos que empezar de arriba para abajo entonces. A ver. Bueno, entonces del medio. Damn, son. ¿De abajo? No, prefiero el oro, la verdad. Mejor devuélveme el oro. Ok, eso me sirve más. Eso me sirve más, la verdad. A ver. 25 piedritas que 20.000 de oro otra vez. Bien. Digo, es mucho mejor que todo lo que me ha tocado. Entonces, un valecito bien. Perfecto, un valecito. Valecito, bien. No sé a quién puedo dárselo, pero ya sacamos, mira, ya sacamos profit de estas cajitas. Mínimo, ya me sentí un poco recompensado después de todo lo que he perdido en este juego. Entonces, vamos a abrir más.
más 20.000 de oro. Vamos a abrir esta. Más 20.000 de oro. La clave es esta. Esta es la clave. Preparados, preparados. 3, 2, 1. Pues no. Ok. Vamos a abrir la de arriba. Es que la de arriba es la clave. Es la clave. Bueno, pues esas se me acaban rápido. Ok, mejor devuélveme las cajitas, los kits de reparación. Se viene. Ok. Se viene. Esta es la clave. Esta es la clave. Me quedan 4 de 17. Me quedan 3 de 17. Este es el momento más épico de todo el video. ¡Comienza! ¡No! Esto es la estafa. La estafa más grande de... Mira, o sea, no porque me des un vale Ned Marvel, a ver, aquí un momento Ned Marvel tú y yo, por favor, aquí un momento tú y yo. No porque me hayas dado un vale de 5 estrellas, quiere decir que puedas venir y darme energía, o sea, no, absolutamente no. Y pues yo creo que esta cajita la voy a dejar para... cuando haga algún directito de Tierra de Sombras o algo así, pues la abrimos y a ver qué nos toca. Entonces, pues sí, hasta aquí el video de parte del evento de Año Nuevo, ¿listo? Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis por aquí. Y de fondo van a tener, acabo de jugar la batalla de Alianza Extrema de Combate, probando dos equipos. Probando dos liderazgos diferentes, sobre todo eso es lo más importante, probando los dos liderazgos diferentes que hay, los mejores que hay para combate en el juego. Y pues sí, quiero que dejen en los comentarios cuál creen que es el mejor equipo. De hecho van a tener la captura de los dos equipos ahorita mismo en pantalla. Y quiero que antes de que termine de ver este video, me digan cuál piensan que va a ser mejor puntaje en batalla de Alianza Extrema de combate de héroe. Entonces también comentarles otra cosita. Aquí... en este punto del video, todos los que vienen a ver Marvel ya se pueden ir. Por favor, vete, fuera. Si solamente vienes a este canal a ver Marvel, fuera. ¿Sí? Te espero. Ok, entonces ya que se fueron todos los que no les gusta ver otro tipo de contenido en este canal más que Marvel, qué bueno que te quedaste. Muchas gracias, te lo agradezco, Chocala. Hasta tu casa, campeón. Gracias por quedarte en esta parte del video, vas a tener de fondo las batallas de Alianza Extrema. Y pues sí, voy a empezar a comentar cositas de lo que viene siendo el resumen del año en el canal y lo que yo espero y lo que quiero lograr el siguiente año. Para empezar este año lo comenzamos bastante light, podríamos decir. Creo que comencé este año como con 980 y tantos suscriptores, a nada de los 1000. Empezando enero, como el 15 de enero, llegamos a los 1000 dragoncitos. Y de repente desde ahí, pum pum pum, el canal empezó a crecer hasta el día de hoy, que somos como 6300 dragoncitos más o menos. Una barbaridad, como vieron crecimos el 6000% de rendimiento en el canal en un año. Súper bien. Y eso me puso a pensar, ¿qué es lo que quiero lograr para este nuevo comienzo de año 2018? Y sobre todo, lo primero que voy a hacer es agarrar este micrófono, este, romperlo y comprarme otro. Porque ya estoy harto, de verdad. Podría estar grabando en plan mejor calidad de audio, mejor calidad de todo. Y estar pasando menos calor, porque aquí donde vivo, de verdad, se los juro, está haciendo muchísimo calor. Pero eso no tiene nada que ver con el tema del video. Pero es un dato curioso que, pues, que tú estás del otro lado y no, o sea, posiblemente ves que estoy sudando y dices, es diciembre, digo, es... es invierno, porque no en todos lados, ahorita mismo es invierno. Es invierno y está sudando este men. Pues es que aquí en vez de ser invierno es como verano. Y pues bueno, les venía comentando, este año quiero de verdad lo más rápido que pueda comprarme un mejor micrófono. Entre mis dos opciones está un Blue Yeti o un Blue Snowball. Dependiendo de qué tan chido me sienta, pues me voy a comprar el Yeti. Yo quiero el Yeti, graba súper bien. Ya saben, casi todos los youtubers usan ese micrófono y si lo usan es por algo, ya saben, porque funciona muy bien. Y también, viendo que llegamos a 6300 dragoncitos en un año, voy a hacer lo posible para que esta cifra mínimo se duplique para el 2018, para términos del 2018.
Entonces eso está súper bien, esa es una meta muy clara que tengo. Quiero agarrar los 6.000 que somos ahorita y plup, hacer los mínimos 12.000 o inclusive más. Si se puede más, mucho mejor, que bienvenido sea. Y también, ¿cómo voy a lograr esto? Pues voy a empezar a subir Marvel, obviamente Marvel no lo voy a dejar. Pero voy a empezar a mezclar diferentes juegos para jalar audiencia de diferentes lados. Voy a empezar a subir más Fortnite, más GTA, más otros juegos que tengo por aquí por la computadora, juegos nuevos que vayan saliendo. Pues sí. Entonces este canal de pasar a ser puro Marvel va a empezar a hacerse lo que yo quería hacer este año, pero por tema de tiempo no pude. Pero este año 2018 ya me puse la meta de que voy a subir más videos, voy a ser más activo. Y voy a tratar de mejorar la calidad lo más que pueda, la calidad de edición, la calidad de todo, para que los videos sean más entretenidos para los que solamente ven Marvel y se atreven a abrir otro video, pues que esté editado y sea entretenido para ver y para disfrutarse. Entonces, eso es lo que quiero lograr yo este año. Espero y haré lo posible para que todo esto pueda hacerse realidad, podamos crecer, podamos mejorar la calidad de audio, la calidad de edición, la calidad de absolutamente todo. Y pues sí. Para terminar este video, muchísimas gracias a todos los que se quedaron por verlo. Les quiero desear un excelente término de año 2017 y un excelente comienzo de año 2018. Que lo empiecen con madre, que lo empiecen súper chido, que disfruten este día, porque realmente es el último día del año. Entonces, disfrútalo. Porque mañana es otro día. Y si llegas hasta acá, hasta esta parte del video, y no estás suscrito al canal, tienes que suscribirte porque hoy es 31 de diciembre del 2017. Posiblemente mañana, 1 de enero del 2018, ya no te puedas suscribir porque te vayan a cobrar. Entonces, si le picas y suscríbete, pues súper bien. Perfecto, bienvenido seas a la familia. Y también si llegas hasta acá y aún no has dejado tu like, pues machácalo así. Deja tu like. Yo me voy contento para mi casa y tú te quedas todo contento también. Entonces sí, todas las personas que están viendo este video, dejen su manita arriba o su manita abajo, pues en realidad me da lo mismo, el chiste es que participen. Y dejen en los comentarios qué propósitos ustedes tienen para este año 2018. Espero que los logren, les deseo lo mejor de lo mejor. Y pues dicho eso, muchísimas gracias a todos por ver este video. Van a aparecer dos videos en pantalla. Y pues sí. Ah, bueno, si llegas hasta acá, la palabra secreta va a ser magia. Deja magia. Deja un comentario mágico en los comentarios. Deja un comentario mágico aquí abajo, en la caja, donde puedes comentar. Ya, me voy. Adiós. I catch you on my